Això, com a mínim, és el que denuncien el sindicat dels funcionaris majoritaris, el CESIF. Ens han explicat en declaracions a Planta Baixa que ahir es van obrir a les primeres oficines del CEPE d'aquelles comunitats o aquelles zones on estan en fase 3, i ens expliquen que es van viure autèntics episodis de tensió de ciutadans que carregaven la seva frustració de no haver cobrat aquestes prestacions de l'ERO temporal contra els funcionaris que els estaven atenent allà al Servei d'Ocupació Espanyol. Al CEPE diuen que el govern espanyol el que hauria de fer és reforçar la plantilla. Atenció, calculen que calen 150.000 funcionaris més treballant al CPE a hores d'ara. Ens ho han explicat aquest declaracions al Planta Baixa. Las personas se están acercando a estas oficinas pues a reclamar lo suyo. Pero ¿qué es lo que se están encontrando? En las oficinas solo están dando cita previa y como muy pronto las citas se están dando para finales de junio. Esto está provocando un descontento, un cabreo y en algunas comunidades pues se está viendo golpes en los cristales de las oficinas como en Logroño e incluso en Valencia ha habido un señor que ha orinado la puerta a modo de protesta. Esto no lo podemos consentir. Desde CESIF exigimos que se refuercen las plantillas.